esperaba verte por aquí. ¿Y eso? Bueno, con la de años que hace ya que... Eso aquí da lo mismo, chaval. Pues tienes razón. Un camarero siempre tiene razón. No hay mejor universidad que la barra de un bar. Pues sí, si lo llevo a saber. Claro, hombre, tanta aspiración, tanta aspiración. ¿Y qué vas a hacer si no? También es verdad. ¿Sabes? Pusieron otro bar. Allí. Ya. ¿Y tú? ¿Te salió aquello? ¿Qué va? Era mucha mujer. Bueno, oiga, sin faltar. Te subestimas, chaval. Yo no digo que tú seas poco hombre, pero aquella era mucha mujer. ¿Sería para ti? Para mí seguro. Madre mía. Yo lo intenté. Ya lo sé. ¿Lo sabes? Aquí no hay otra cosa que hacer. Cotillea. Así que estás al tanto de todo, ¿eh? ¿Qué remedio? Esto es como ver la tele, ya verás. ¿Ver la tele durante toda la eternidad? ¡Qué aburrimiento! ¡Cariño! ¿Qué quieres? ¡Cariño, ven, corre! ¡Me estoy vistiendo! ¡Ven, rápido! ¿Pero esto qué es? Es una manzana. Ya lo veo, que es una manzana. Y muy grande. ¡Madre mía! ¿Pero cómo ha llegado esta manzana aquí? Yo no lo sé. Es que es... ¡increíble! No será una broma, ¿verdad? Te juro que estoy tan sorprendido como tú. Es que... Por la puerta, no la han entrado. Es demasiado grande. Yo esta noche no he oído ningún ruido. ¿Y tú? Pues nada de nada. Es brutal. ¿Cuánto debe pesar? Ay, no lo sé. Una barbaridad. ¿Una tonelada? Es que casi toca el techo. Oh, huele bien. Oh, es una manzana golden. Las manzanas golden no miden 3 metros de alto. Pues, ¿qué quieres que sea? Ay, no lo sé. Debes admitir que no es normal. Pues, ¿es una manzana golden o no es una manzana golden? Vamos a ver, yo nunca me he levantado por la mañana y me he encontrado por sorpresa con una cosa que ocupa todo el comedor, sea una manzana golden o sea lo que sea. ¡Arríbete, Nicolita! Para empezar, ¿dónde se hacen estas manzanas? ¿Qué quieres decir? Sí, ¿que dónde crecen? ¿Hay árboles equivalentes a estas manzanas? ¿Dónde? Pues deben ser árboles muy grandes también. Por supuesto. Por eso lo digo. Debe ser un árbol de esos de la ciencia. Pues no hacen sandías cuadradas. Pues mira, esta es una manzana gigante. ¿Ya salió en el periódico, no? Oh, no. Quizás la han traído los del supermercado. ¿Qué supermercado? Sí. Ayer les hicimos el encargo y hace poco lo han dejado en la puerta. Ahora mismo yo estaba subiendo las bolsas. No. Yo ayer no cargué ninguna manzana. A veces se equivocan con las entregas. No sería la primera vez que te ha pasado. A ver, los del supermercado no tienen camiones tan grandes para traer esta manzana. Además, tú lo has dicho. La puerta es demasiado pequeña y por las ventanas todavía cabe menos. Bueno, yo tampoco creo que la han cortado a pedazos y luego secretamente por la noche lo han reconstruido aquí dentro, ¿no? Eso. Acabo de descubrirlo yo. No les digas. No quiero que se asusten. Pero
pues seguramente le será mucha gracia. ¿Gracia? Pero esto no puede ser. No es normal. Tenemos que llamar al ayuntamiento, o a los bomberos, o a alguien. ¿Y qué les digo esta vez? Pues que nos hemos levantado y nos hemos encontrado con una manzana gigante que ocupa todo el comedor. Dirán que hemos tenido suerte. ¿Suerte? ¡Sí, suerte, suerte! Mira, no tenemos que comprar manzanas en muchos meses. ¿Y cómo sacaste esta manzana de aquí, eh? Nos la podemos comer. Poco a poco, claro. No sé, quizá tiene la etiqueta de la fábrica. A veces la trae. ¿Y qué harías? ¿Te volverías la manzana? Ay, no lo sé, no lo sé. Pero preguntaría si tiene constancia de una manzana así. Ah, mire, mire, mire. Si ya se la han dejado aquí, ahora ya es nuestra. En el fondo, a ti te ha gustado encontrártela, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Yo no lo sé. La gente normalmente se puede sorprender por encontrarse en casa con, no sé, un ratoncito o un ladrón. Pero encontrarse una manzana no está mal. ¿Y si es una señal? ¿Una señal? Sí, una señal. ¿Una señal de qué? Ay, no lo sé. No lo sé. En todo caso, no sabemos si es una señal buena o mala. ¿Será mala? No lo sé. ¿Quieres decir? No lo sé, pero creo ¿Has que... ¿Has hecho alguna cosa? No, nada. ¿Qué? Es que... ¿Qué has hecho? Es que... ¿Estoy tan harta? ¿Pero de qué? De tener de todo. ¿De tener de todo? Sí. Cuando he visto esta manzana he pensado... Sí, hombre, solo nos faltaba ahora una manzana. Ya. Quiero decir que... ¿No lo has pensado? No. Pues yo sí lo he pensado. Y no es la primera vez que lo pensaba en él. No te entiendo. Mira, ¿puedo llamar a la policía y les digo que se llevan la manzana? ¡Ay! ¿Podemos hacer compota? ¿O mermelada? Sí, sí, mermelada, sí. ¿Sí? Wow. Pero espero que no esté podrida por dentro. Tendrías que cortarla a pedazos, ¿no? Y... Sí, pero si lo es. Sí. Podemos invitar a tu familia a ¿sí? comer y de hecho se puede quedar al final también. Sí. Esa sobrina tuya, ¿sabes qué? Sí, sí. A ella no le gustaba la manzana al horno. ¿Mismo le llamo para venir mañana? Sí. Wow. Pues nos espera un trabajo. Sí. Sí, te aviso, toda la casa va a oler a manzana. Pues nunca más volverás a comprar aquel ambientador artificial. No. Hola, Kitty. Yo voy al garaje a coger la sierra mecánica. Sí, sí. Así iremos más rápido. Muy bien. A los niños, eso lo tienen que ver. ¿Sí? Sí. Caín. A ver. Mira. ¿Qué tenemos para comer?
ambulancia. ¿Habéis una ambulancia? Necesito ir al hospital. Necesito ir. Sacado del cajero, pero por favor, me ayuda. ¿Acaso es tonto, señor? ¿García? Ay, García, García. Cuando vea la muerte, me avisará. Cuénteme si llevo nuevo tanto, me confunde con un perro también. Se imagina que se equivoca y le lleva al cielo de los perros. Vaya, te putada. Todo el haber mirado de curvas, volviendo los culos de sus compañeros.
casualidad. Buenas noches. Buenas noches, todavía no me lo creo. Y yo tampoco. Mi hijo no se lo va a creer. Buenas noches. Buenas noches. Soy tan desgraciada. ¿Has cortado con él? No es eso. ¿Y explícate? Antes de explicarte, me tienes que prometer que de la conversación que tengamos aquí no vas a ver nada. Nada de nada, ya me conoces. Júramelo. Te lo juro, de verdad. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Por el amor de Dios, ¿qué tienes ahí? ¿Se está moviendo? Si se está moviendo. Ay, soy tan desgraciada. ¿Puedo tocarlo? Por el amor de Dios, ¿te hace daño? A veces mucho. ¿Has ido al médico? No. ¿Por qué? Es largo de explicar. Pero esto es... es... no sé qué es, pero es monstruoso. Sí. ¿Pero de dónde viene esto? ¿Es un insecto? ¿Una larva? ¡Dios mío, qué horror! Por favor, debes darme coraje. No sé cómo sobreviviré a esto. Debes sacártelo de encima ahora mismo. Hemos de ir al hospital. No es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque no es un insecto. Ni una larva. Ni un extraño tumor, ni una cosa de esas. Es mi ex. No me gusta que hagas bromas con estas cosas. A punto de acabar conmigo, fíjate la gracia que me hace. ¿Cómo puede ser que tú...? No lo sé, no lo sé. Cuando estoy sola, me habla desde dentro todo el rato. ¿Te habla? Está enfadado, muy enfadado. ¿Pero cómo? Se pasa el día moviéndose de un lugar a otro como si no pudiera parar. Hace que vomite todo lo que como. Me golpea los huesos. Tienes que sacártelo de ahí adentro. Todo esto es... Lo sé, lo sé. Todo esto es muy extraño, pero... ¿has mirado si todavía vive en su casa? En su casa no hay nadie desde hace mes y medio. ¿Coincide con el tiempo que tú...? ¿Y qué quiere? No lo sé, créeme. Quiere volverme loca, supongo. ¿Ya no sabe ni él? Un mes que no hacemos el amor porque no quiere que me vea así. Me da miedo que se le encuentre y que le pueda hacer cualquier cosa o simplemente que le dé asco hacer el amor conmigo mientras tengo ahí un bulto que me va recorriendo el cuerpo. ¿Y cómo se lo toma? Últimamente no he podido estar muy amable con él, pero te lo puedes figurar. No lo encuentro bien tampoco. He dejado el trabajo sin dar explicaciones a nadie. Creo que Miguel está a punto de cortar conmigo. Pero tienes que explicárselo. ¿Puedo? ¿No ves que no puedo? Pero tienes que dejar que te ayude. Estoy presa de esto. En cualquier momento podría hacerme alguna cosa. ¿Nuestra relación? Cada noche se agarra tan fuerte a mi corazón que me provoca pequeñas taquicardias. Estoy a su servicio. Pero te das cuenta de lo que podría hacerme este hijo de puta si decidiera... reventarme el estómago o llenarme los pulmones de orina. Es que soy a su servicio, no puedo hacer nada, no puedo. ¿Qué te ocurre?
lo sé, pero tengo que acabar con esto de una puta vez. ¿Y has probado envenenarle o...? Tendría que envenenarme a mí primero. Claro. ¿Y si le haces caso? ¿Cómo? Sí, que le hagas caso. Has estado ignorándole últimamente, ¿no? Claro. Ya corté con él y el de trabajo que me costó. Ya, pero la situación ha cambiado. Ahora sí que no te lo podrás quitar de encima. Pues no lo sé. Que hagas aquellas cosas que le gustaban. ¿Cómo qué? Pues no sé. ¿Denigrarme delante de las amigas? No, eso no, sobre todo. ¿Emborracharme y tumbarme en el sofá hasta que salga el sol? Pues no sé. Seguro que algo hizo que te enamorases de él, ¿no? Créeme. En estos momentos me cuesta trabajo. ¿No ibais a aquel pequeño restaurante que estaba en aquel...? ¿Qué propones? ¿Que me lo lleve al puerto? ¿A invitarle a una mariscada? ¿Para celebrar que se ha convertido en mi tumor favorito? ¿No ibais a hacer excursiones a una ermita? Sí, la última vez me dejó tirada. Era un tío muy extraño. No sé. Se trata de hacerle reaccionar y que deje de putearte tal como lo está haciendo en este momento. Por cierto, ¿dónde lo tienes ahora? En el estómago. Se está moviendo muy rápidamente, pero no sé lo que pretende. ¿Y has pensado hablar con él sinceramente? Lo he hecho mil veces. No se le podía llevar la contraria. Lo recuerdo. Era muy resentido. Nunca me perdonó que saliera con él. No sé. Siempre que me he encontrado me echaba en cara cualquier cosa. Era una mala persona que... ¿Qué te ocurre? Dime alguna cosa. Por favor, ¿qué te está haciendo? Voy a buscar ayuda. ¡Dios mío, qué horror! Igual quiere que salgáis de fiesta. Un cuento muy bonito. Capítulo 14.
paso el nombre se iba acercando a mí. Estaba acorralado por tres años. El hombre y el niño lloraba aterrorizado. Y sabía la reflexión cuál sería su destino. Los dientes asesinados del asesino salvaje estaba cerca. Luego le dijo a Enrique que gritara, que pidiera ayuda al mediador del pueblo. Porque eso todavía excitaba a muchos antes de eso. Mientras la felicidad conseguía ayuda a su abuelo, pero descubrió que llevaba meses muerto. En el suelo de su casita que nadie se había dado cuenta. El lobo no se resistió más en el caso. Empezó a devorar a los viejos Enrique. Veía cómo el bosque se tenía de color rosa. Mientras suplicó a su pueblo de dolor. Tristemente, el leñador del bosque acababa de ser despedido. Estaba en su casa penado sin saber qué hacer, esperando a su hijo. ¿Hay alguien ahí? Llames campeón, hostias. Un poquito de leche, ¿no? Sí. ¿Fría? Fría. ¿Dos sobrecitos de azúcar? Dos. ¿Qué has visto las noticias? Lo de siempre. Un desastre. Pues sí. Pero yo ya paso. Mejor. ¡Esa porrita! ¡Marchando! ¿Ha venido? Todavía no. Pero vendrá, ¿no? ¡Hombre! Ya. Las costumbres son las costumbres. Ya, pero yo ya no puedo más, Jonás. Ten fe. Yo tengo mucha fe. Ten fe. Tú ten fe. Anda, que si no tuviera fe, ya iba verás. A estar yo aquí. Más tarde, ¿eh? Y ella... Ya lo sé, ya, los horarios... Los jodidos horarios de mierda me van a matar. No te puedes escapar. ¡Me crujen! Pues sí que... ¡Me crujen vivo! Pues nada.
aquí en el otoño. ¿Lo qué? La lluvia, me cago en 10. Eso para los melancólicos. Yo no soy melancólico. No, no, yo he dicho que lo sea. Pues eso. No te estreses. Si no me estreso, pero va a ser la hora de irme. Ten paciencia. Pero hombre, Jonás. ¿Y qué quieres que haga yo? Pues algo podrás hacer, no sé. ¿Yo? Tú, sí, tú. Háblale de mi parte. Ni loco. Cobarde. Cobarde tú. ¿Yo? No te jode. ¿Yo? ¿Qué culpa tengo yo de que... ¿De qué? De nada. Pues a callar. Todos los días lo mismo. ¿Qué? Nada, coño, nada, que estás ahí a la que saltas. ¿Qué quieres? Nada, déjalo, anda, déjalo, que es que no se te puede decir nada. Es que encima de que no me quieres ayudar, me das la charla. Menuda desconfianza. Bueno, a fuerza de aguante. De servirte todas las mañanas, quieras que no. Pero podrías poner un poco de tu parte. Que no, que no. Que a mí no me líes. Bueno. Ya es la hora, ¿no? Pues sí, me voy a tener que ir. Pues anda. Lo de siempre, ¿no? 1,50. Pues ala, toma. Con propina incluida. Tacaño. Hasta luego, Jonás. Adiós, chaval. Por cierto, acabo de fundar una religión. ¿Verdad? Sí. Tienes un trocito de galleta. ¿Dónde? Gracias. ¿Y qué es eso que dices de la nueva religión? No, que acabo de fundar una nueva religión. Ya hace mucho tiempo de eso. Un par de meses. ¿Vale? Bueno, justo estoy empezando, pero va bastante bien. ¿Cuánta gente sois? Por ahora yo y mis trabajadores. Pues no sois muchos. El cristianismo también empezó así. ¿Y tu marido de todo esto qué dice? No, mi marido, mientras crea que es más guapo y más listo que sus amigos, le da igual lo que yo haga. Igual. ¿Y tú? ¿Quién eres exactamente en esa religión? ¿Eres Dios? Pues al principio intenté convencer a todo el mundo de que era Dios. Pero me seguían enviando facturas de teléfono. Ya no hay respeto ni para Dios. No te creas, ¿eh? Les amenacé con enviar plagas de langostas a sus oficinas. Ah, por lo tanto, ¿has pensado que lo mejor es convertirte en la enviada de Dios? ¿Sí? Está bien. Ser la enviada de Dios está mejor. Sí. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de la religión? Pues fue en una reunión de la patrona. Un idiota propuso un brainstorming con ideas para mejorar las condiciones de trabajo. Y harta de tonterías pensé, yo en lo que creo es en la productividad. Cuando llegué a casa, esa creencia era media religión. ¿Y qué te han dicho los de la empresa? El comité lo estaba valorando. Al principio, cuando les dije que era la enviada de Dios, les resultó chocante. Así de entrada cuesta subir, ¿no? Pero ahora algunos creen que podemos sacar rendimiento económico al hecho de tener una directora con conexión divina. Pues sí, debe tener muchas ventajas. Por supuesto, piensa que alguien me lleva a la contraria. Quien sea, yo soy la enviada de Dios, yo tengo la razón. Que los suministradores se ponen en huelga. La huelga es pecado. Qué interesante. ¿Pero no te asusta que tus trabajadores no caigan en Dios? Les prometo un mínimo de 6 meses en el cielo y seguro de entrada gratuito para el alma de sus hijos. ¡Es sorprendente! Tal como está la vida no es ninguna tontería. A la gente no le importa lo que cobra si sabe que hay alguien más desgraciado que Dios. Nosotros siempre felicitamos las Navidades con tarjeta de Dios. Si les damos lo que es justo, después serían capaces de pedir cualquier cosa. ¿Y cómo es ese cielo que dices? Como aquí, pero pagamos las horas extras. Además, ¿sabes? Hay, no sé, lo encontrarás exótico a lo mejor, pero desde que entré en la empresa, siempre me viene a la cabeza la idea de ofrecer sacrificios humanos a juntos. ¿Y hace mucho que piensas eso?
persona que menos trabaja. La manda a sacrificar delante de todo el mundo. Uno, te libras de un mal trabajador. Y dos, la motivación de los demás mejora. Mejora muchísimo. Como enviada de Dios puedo organizar todos los sacrificios humanos que yo quiera, ¿no? Soy la enviada de Dios. ¿No se podría quejar alguien de la familia? Ah, hoy en día todo el mundo sabe que la vida no es rentable. Oh, eso que estás diciendo es ilegal, inmoral y criminal. Y lo he pensado yo solita. Ay, este... ¿Qué te parece? Irritarte profundamente. Las empresas somos ya más poderosas que los estados. Incluso marcamos las leyes de los países más importantes. Convertirnos en una religión es una evolución natural. La gente necesita creer en alguna cosa. ¿Sabes? Cuando digo esto delante del espejo me emociono. ¿Y no podría ser yo una emisaria de Dios o una cosa así? ¿Una sacerdotisa? Cardenal. ¡Un papá! Hace mucho tiempo que nos conocemos y el blanco es un color que me sienta muy bien. Déjamelo pensar. Es que justo ahora es un momento crucial porque estamos empezando. Este era el problema si yo me quería convertir al budismo, por ejemplo, porque no puedes llegar y decir, hola, buenas, soy el nuevo Dalai Lama. O yo hablo con Dios, porque eso ya lo hizo alguien tiempo atrás. Tienen patentada la idea. ¿Tú lo has dicho? Parece bien. Bueno, ¿y tu marido de todo esto qué dice? No, de los sacrificios humanos prefiero no decirle nada. Mira, todos los crucifijos que están tirando en las iglesias, que están abandonadísimas, los reciclamos. Quitamos la figurita del otro y ponemos la mía. Has quedado muy favorecida. Es que no queríamos caer en los problemas de imagen que tenía el cristianismo. ¿Tienes muchos de esos? Hombre, acabo de fundar una religión. Hay que pensar en grande. ¿Me dejas? Esto va a ser más grande que la Coca-Cola. Ay, pero ¿qué me iba a decir a mí que mi compañera de escuela iba a convertirse en la enviada de Dios entre los hombres? Es que la gente no tiene tiempo de pensar cuál es el sentido de la vida, porque están trabajando, pero necesita que alguien sepa que hay un sentido en la vida. Y ese alguien soy yo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Me parece mentira, tú que has pasado por la Facultad de Económicas, que no lo sepas. ¿Y cuál es el sentido de la vida para los que no han pasado por ella? Eso es lo que hay que evitar que se pregunten, ¿no? No podemos permitir que se desesperen con ese tipo de preguntas. No nos podemos resignar a que, por ejemplo, los contratos basura provoquen depresión en los trabajadores. Por eso, a partir de ahora, los contratos, todos, serán contratos con Dios, contratos con la divinidad. Pues, parece difícil resistirse. Por eso cualquier contrato basura con Dios será como una eucaristía. ¿Tú te acuerdas de aquello de el trabajo os hará libres? Una cosa parecida. Sí, no parecía aquello en los campos de concentración nazis. Claro, hay que copiar a los mejores. Hitler fue el principal progresista del siglo XX. Oye, ¿y tu Dios cómo es? Es la típica conciencia universal con figura de hombre blanco con barba, que es lo que funciona. No. Quiero decir, si es buena persona, podrá perdonarnos un par o tres de infidelidades, ¿no? Hombre, a ti y a mí seguro. Con nosotras se portará bien, ¿no? Hombre, estamos empezando, le estamos haciendo un favor. No nos va a putear ahora. ¿Y por qué lo dices? Estoy pensando en tu secretario. Un momento. Es mi secretario. Ya. ¿Y eso lo dice tu religión? Eso lo dice mi religión y cualquier tipo de lógica empresarial. Y no le podríamos decir a Dios.
secretario de la enviada de Dios. Los caminos de Dios deberían ser inescrutables. Pero es mi Dios, no tu Dios. Pues si he de creer en un Dios, quiero que me favorezca a mí. Dios habla exclusivamente a través de mí. Pues no sé si me gusta demasiado tu religión. Eres una sacrílega. Pues te copiaré la idea y te haré la competencia. No te atrevas. Me inventaré un Dios mejor y más poderoso que os castigue. A partir de ahora serás mi diablo. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que les despierte. No pasa nada, todavía no dormíamos. Bueno, mi marido sí, pero yo todavía no. De hecho, estaba leyendo. Ya, pero es que me sabe mal. No, tranquilo, diga. Mire, que venía esta tarde para casa y que no paro de darle vueltas. Me preguntaba... ¿Qué viene después del 6? ¿Perdón? Sí, el 6. ¿Qué número viene después del 6? Ya. Realmente no puedo parar de darle vueltas. Es una broma, claro, ¿no? Una broma, ¿por qué una broma? Pero nos acaba de llamar a las 2 de la mañana para preguntar qué número hay después del 6. Ya, es muy tarde, perdóneme. No, no es que sea muy tarde, es que es una estupidez. ¿Qué? Escucha, mire, yo tengo mucho sueño, ¿eh? Mañana debo levantarme a primera hora. Ya, pero entiéndame. No. Entiéndame usted a mí, ¿eh? Yo me levanto muy temprano y además no me gusta que me ponga el pelo. Bueno, pues haberlo dicho antes y me voy. Pero qué poca vergüenza, hombre, venir borracho y molestar así a la gente. ¿Cuál es el número? Dígame solo eso. Sí. Primero está el número. Eso está claro. Tres, cuatro, cinco, seis... ¿Y ya está? No, no está. Caramba. No puede ser, ¿eh? ¿Se da cuenta? No puede ser. Vamos a ver. Uno, dos, tres y cuatro, cinco y seis. Caramba. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Y cómo se ha dado cuenta? No sé, estaba contando algo y así... De repente... ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que nos han salvado! Hombre, como ustedes viven en el sexto, pensé que esto debían de saberlo. Ahora mismo se lo cuento a Eugenio. Esto lo tiene que saber, vamos. Pero no dormía. Sí, pero es que esto lo tiene que saber, esto es muy fuerte. Claro. ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Despierta, por favor! ¿Qué ocurre? Empieza a contar. ¿Qué dices? Que cuentes, venga, yo te ayudo. Uno, dos... ¿De qué va esto? Despierta, por favor, que es importante. Uno, dos... ¿Tres? Tres, Eugenio, tres... Cuatro... ¿Qué más? No os entiendo. Pues, cinco, seis... ¿Y qué? Suertísimo. ¿Qué viene después, Eugenio? Pues después viene el... No hay nada. Eugenio, ¿te das cuenta? No hay nada. Nada de nada. Yo me di cuenta esta tarde cuando venía para casa. No puede ser. Seguro que hay alguna cosa. ¿Ah, sí? Mira,
Pues déjame que piense. A ver. Nosotros vivimos en el sexto. Por eso precisamente que vine a avisarles a ustedes primero. ¿Qué tenemos aquí, Eugenio? ¿Qué tenemos aquí arriba? Que esto es muy peligroso, sí, ¿eh? Pues yo supongo que hay otro piso de encima nuestro. Pero, o yo qué sé. ¿Pero cuál, Eugenio? ¿Cuál? No lo sé. ¿Cómo ha podido pasar una cosa así? Ni idea. Y mira, acabo de ponerme un escalofrío. Seguro que esto mejor lo vemos mañana tranquilamente. Ah, no, de eso nada. Esto lo tenemos que resolver ahora mismo, ¿eh? Porque imagínate qué pasaría si alguien se levanta antes que nosotros y se lo encuentra así, ¿eh? No me gustaría nada encontrarlo en su lugar. Pues claro que no. Quizás sea una cosa temporal. ¿Qué quieres decir? Pues que de aquí a un rato alguien lo arregla y hay una cosa de su deseo. Ya. Hacer magia, ¿no? Miren, yo creo que estamos ante algo muy, muy gordo. ¿Lo ves, Eugenio? Y tú te decías que no pasaba nada, ¿eh? Estaba pensando. Creo... En fin. Sí, diga, me interesa. No estoy seguro. Es una hipótesis. Sí. No podía ser que esto fuese una conjura. Cuando nos cerraron las escuelas para que fuésemos más libres. Sí. Algunos profesores, unos pocos, quedaron vivos. Yo tengo mucho sueño. ¿Es una conjura? Tiene toda la pinta. Y si es así, es muy, muy peligroso. Dios mío. Mire, ante todo, no sabemos qué hay en el piso de arriba. Ah, sí. ¿Y qué cree usted que debe haber? Mientras no solucionemos qué viene después del 6, una de dos, o es el infinito, o es la nada. Eugenio, ve a comprobarlo. Ya lo comprobaremos. No, esto no puede esperar ni un segundo más. Es por el bien de todos. Oye, hombre, venga, sube. Pero luego podré irme a dormir. Pues sí, pero venga, que no te cuesta nada. Sube. ¡Ve con cuidado, Eugenio! ¡Valor! Siempre recordaremos tu sacrificio. ¿Qué ves? ¡Eugenio! Eso, Eugenio, ¿qué ves? ¿Es el infinito o es la nada? ¡Contesta! ¿El infinito o la nada? ¡Horror! ¡Eugenio, por el amor de Dios! ¡Contesta! Está muerto. Está claro que después del 6 no hay nada. ¿Y ahora qué hacemos? Tendré que subir. No. ¿De qué serviría otro sacrificio? Yo no me puedo quedar sola. ¿Quién me protegerá de esto? También es verdad. Me quedo. Oiga, ¿y a usted? ¿A qué lado de la cámara está? Pues a mí, a la derecha. Entonces, ningún problema. ¿Y a qué hora se levanta? Entre las 6. Dejémoslo en las 6. Queda solo 5 minutos. Quiero que seas feliz, ¿me oyes? ¿Y qué harás después? ¿Con después? Cuando todo haya acabado. Nunca te olvidaré. Yo tampoco. Quiero. Quiero tanto. No lo digas, por favor. Pasamos buenos momentos juntos, ¿verdad? Estábamos hechos en un lugar, pero ahora no es el momento de la cosa.
justo. ¿Qué firmamos ese contrato? Dímelo. Es la norma. Todo el mundo hace lo mismo. Pero nuestro amor no es como el de los demás. Tienes tanta razón. Claro, pero no se duraría más de un año. Pues nadie. Ya no se firman contratos de matrimonio en más de un año. Solo faltan 3 minutos y todo habrá finalizado. Todo habrá finalizado para siempre. Es injusto. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando los contratos de matrimonio eran indefinidos? ¿Seguro que la gente era tan común? Esa aplicación del tiempo. Para nuestro amor. Pero nuestro amor hubiera durado para siempre y mucho más. Y muchísimos más. Pero reírme lo que encontré. No puede ser. Todavía podremos encontrar una solución. Es posible. No. Si hiciéramos con el que estamos casados con el día. Eso sería ilegal. Nos convertirían fugitivos. Pero con el botín estaría dispuesto. Te admiro. Y yo a ti también. Pero bueno, acuérdate. Carolina, no puedo vivir sin ti. Yo tampoco. ¡Pasajeros al tren! Carolina, te puedo decir una última cosa. Adelante. Es que debo decirte. Semanas que vivo con Juana para tener un hijo contigo. ¿Un contrato para tener un hijo entre tú y yo? Sí. Lo sé, lo sé. ¿Tú sabías? Se llamará José, como tu padre. ¿José? Y tendrá los ojos negros como tú. Y cuando sonría, se le pondrá en la cara las mismas arrugas que tenía tu mamá. Hasta que se marche de casa de uno de los dos. Unos 33 años. ¡Oh! ¡33 años! Tranquila, Carolina, es lo más normal. Vamos a ver, tú te das cuenta de lo que supone esta situación para mí, ¿verdad? Perdóname. ¡Último aviso! ¡Pasajeros al tren! Pues si no lo hagas por mí, hazlo por lo menos por el contrato de nuestro. ¿Podrías cambiar el contrato y te dijo fuera de otra? Lo siento, es que es un contrato cerrado. Nosotros no tenemos que cambiar. Pero Carolina, lo dice blanco y negro el contrato. Thank you.
Carolina. ¿Cómo has podido? ¿Pero por qué lo aceptaste? ¡Te quiero a ti! Y me has tenido. He sido legalmente tuya. Nadie puede vivir indefinidamente con esa persona, salvo antinatural. ¿Ahora dices que nuestro amor es antinatural? Hasta el aburrimiento. ¡Pues tú! ¿Yo? ¿Cuánto? 14 meses. ¿14 meses? ¡Qué bien! Un contrato más largo que yo. ¿Te pones celoso? ¿Cómo has podido? ¡Pero 14 meses! ¡Tenedad! ¡No lo conseguiréis! ¡Espera un segundo! ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Irme de risa.
perder la virginidad. Plantar millones de árboles. ¡Casarme! Bailar, como Fred Astaire. Ver una aurora boreal. Conseguir una buena jubilación. Mirar el horizonte. Morir sin dolor. ¿Y tú? A mí, con que no me pille una guerra. ¡Ese soy yo! ¿Ya te toca? ¡Joder, mucha suerte! ¡Lo mismo digo, chaval!